Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un video un poco más productivo. En el video de hoy vamos a ir a hacer varias cosas, retomando ya todo lo del nuevo año. Todo lo que hacemos regularmente todo el año, pero hoy en un video. Algo diferente de este video va a ser que voy a ir a aplicar a diferentes trabajos. Creo que este año es... no puedo decir como que ay, es mi año, pero... parte de este año quiero como que crecer un poco más, ya enfocarme en diferentes cosas, en buscar otro tipo de oportunidades y probablemente enfermería. Para los que no me conozcan, o sea, la primera vez que vean este video, yo soy enfermero. Por cuestiones de la vida en esta ciudad, como que no veo el crecimiento en ese rango. Sí iré enfocado en buscando ese tipo de trabajo, pero si llego a encontrar algo diferente, no voy a decir que no. Empezaré haciendo esto y a ver cómo nos va. Y ahorita regresamos a continuar a lo que tenemos que hacer en la casa, porque está muy sucio y no me he enfocado limpiando bien todo. Con todo lo de las fiestas y de que nos fuimos de vacaciones y todo eso, pues no he enfocado mi punto, que es pues la casa. Ahorita regresamos. Estacionamiento de Walmart, porque el aire está bien feo. Se mueve toda la camioneta. Pero nos voló una bolsa de mandado. Se me fue mi bolsita. Pero está horrible. Aquí mi ciudad como que no está suficiente capacitada para el aire. ¿Cómo se mueven todos los semáforos? Pero mira, ahí, para que vean cómo está el aire. La Palma. La Palma también. Ay, ya. ¿Cuál? Esta Palma. Bueno, ya voy a ir a aplicar a los trabajos. No aplica, vas a dejar la aplicación. Pues es básicamente lo mismo. Voy a ir a dejar las aplicaciones. Ojalá y este año me vaya bien y consiga trabajo. Y a los 4 meses salirme y irme de viaje. Porque fue demasiado para mí. Listo chicos, ya las dejé, las dos. Apliqué como farmacéutico y como enfermero. Cualquiera de las dos puede funcionar. Nada más voy a esperar a que me hablen, quién sabe cuánto sea. Pero está de testigo José y está de testigo ustedes, que no es que yo no quiera trabajar, es que la vida me ha puesto aquí a ser una ama de casa. Ay, Dios. Y ser mantenida por mi esposo. A ver qué sucede. ¿Esa no me molesta? Dice que no le molesta. No, no me y a mí menos. Tengo que hacer algo porque ya se va 4 meses este señor y... ¡Oh, señor! Y ni modo. 21. ¿Qué onda chicos? Ya estoy aquí en la casa. Creo que no había grabado cuando ya había llegado a la... No grabé, ¿verdad? No has grabado nada. No he grabado nada en todo el día. Fuimos a que José se cortara el pelo y ahorita ya estamos haciendo los quehaceres de la casa. Ahí está José, me está ayudando a limpiar. Porque los deberes en la casa se tienen que compartir. Él va a barrer, ya barrió todo. Ya nada más le falta aquí la sala. Pues el poquito espacio de la sala y cocina. Y yo ya lavé todos los trastes. Ya nada más falta trapear y ya sería todo. Así que anímense a limpiar.
chicos, ya terminé de limpiar. Bueno, terminamos de limpiar nuestra casa. Y vamos a ir a caminar, pero ahí se ve todo cómo entra el aire por la cortina. Y hay bastante aire, entonces no, vamos a ir a caminar hoy. Hasta mañana. ¿Sí? Sí. Vamos a retomar el año caminando, no corriendo, porque primero voy a caminar para luego volver a correr. Tengo mucho sin correr y pues José me va a acompañar porque todavía no se fue. Se va a quedar unos días más y luego ya se va a ir a Ohio por 4 meses.